Muy buena gente, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Estamos acá nuevamente en Megatube. Hoy vamos a tratar nuevamente el tema Balneario de Las Toninas S.A., vecinos de Las Toninas y toda la problemática con los terrenos en nuestra localidad. En el día de hoy nos pusimos en contacto con Jorge Cisneros, que es el abogado en representación de la gente. Bien, vamos a hacer un primer Zoom. Personalmente no lo conozco todavía, creo que sí lo he visto en relación con la gente cuando he ido a grabar, pero nunca crucé palabras con él, simplemente me contactó a través del WhatsApp y bueno, y coordinamos esta entrevista en base a la reunión que tuvo lugar el 20 de diciembre, como se dijo, a las 11 del mediodía en el SIC, en el Centro Comunitario de Las Toninas. Así que bueno, vamos para allá, vamos a enviarle ahora un link a Jorge. Ya nos hemos puesto en contacto con Jorge, estamos esperando que se conecte a través del link que le mandamos. Y bueno, y vamos a conversar un poquito, a ver qué nos cuenta, las novedades que hubo en la reunión, un poquito acerca de todo, ¿no? Todo lo que, la versión Jorge Cisneros, digamos. Porque la versión Ramiro Sosa está más clara, la postura también. Bien, bárbaro, bueno, yo también te veo bien y te veo perfecto. Por ahí escuchás un poco de eco porque, bueno. Bueno, Jorge, básicamente en el día de hoy te vengo a molestar por el tema de bueno, todo el proceso más o menos ya la gente lo fue siguiendo, todo lo que fue sucediendo desde los principios está en el canal, se lo pueden ver, ya muchas personas vieron los videos, más o menos tienen una noción de cómo se fueron desarrollando las cosas relacionadas con el tema del balneario de Las Toninas S.A. y con el tema de Las Toninas en sí como localidad. Básicamente, bueno, sé que vos tomás un rol bastante participativo porque estás en contacto con la gente. Bueno, te han llevado carpetas de documentaciones, según al menos yo tengo entendido, quizás después me corregís si algo que estoy diciendo no es así. Nosotros obviamente personalmente jamás hablamos, esta va a ser la primera vez, no nos conocemos, creo que nos hemos cruzado solamente en alguno de los videos que yo he hecho y nada más. Bueno, todos sabían que iba a haber una reunión el día 20, que fue a las 11 de la mañana, y bueno, en base a esa reunión, digamos, nos pusimos en contacto con vos para poder que nos cuentes un poco, porque ya que nosotros no hemos podido participar, bueno, queríamos saber de primera mano de qué se trató la reunión, todas las novedades, digamos, que hay al respecto. Bien, perfecto. Bueno, como bien contás vos, ya estás en autos, como por así decirlo, ya estás bien empapado del tema. Acá nosotros tuvimos una reunión el 20 de diciembre en el cual ha sido convocada a través de esa mesa de resolución de conflicto, en el cual dentro de un marco, por así decirlo, administrativo, se ha tratado de mediar sobre este conflicto que ha afectado a todos los vecinos de Las Toninas, y en base a eso nosotros hemos tomado una postura de tratar de solicitarle a la sociedad, a la empresa Balneario de Las Toninas S.A. Tres tipos de soluciones con referencia a los conflictos que nos aquejan. Te comentaba que entonces, según los primeros tres comentarios que me acabas de hacer en relación a la reunión que tuvieron en el SIC con los vecinos, o sea, obviamente por un lado están los vecinos que quieren una solución a menor plazo posible y con menores daños posible, el tema de gastos extra que tendrían que correr y tiempo sin fines, digamos, de esperar, ¿no es cierto? Entonces con eso, con lo que vos me acabas de decir, me das a entender que de una cierta forma ustedes están tratando de encaminar, digamos, o probar de solucionar alguno de los temas personales de alguno de los vecinos, que los más puntuales que nombraste, mediante Balneario Las Toninas Sociedad Anónima. A ver, claro, nosotros tratamos de buscar una solución alternativa al conflicto. A ver, los vecinos se encuentran en esta situación hoy por una cuestión lógica. No es que ellos hoy se encuentran frente al rol de damnificados o frente a un rol de reclamo respecto a esta sociedad porque ellos quisieran, sino porque fueron puestos en esta situación a través de las acciones judiciales que ha iniciado Balneario Las Toninas S.A. En contra de ellos, o los que dicen ser continuadores, por así decirlo, de esa sociedad que fue la fundadora de Las Toninas. Con lo cual, vos, frente a esta situación, tenés básicamente dos tipos de situaciones. O la haces de manera, buscas una solución de manera extrajudicial a través de una mediación, ya fuera dentro del marco de un mediador designado, ya fuera en Capital Federal o en provincia, o bien a través de una mesa de resolución de conflicto de manera alternativa, en la cual
los representantes legales de esta empresa, junto con los representantes legales de los vecinos de Las Toninas, puedan llegar a una solución afín al conflicto. Así que bueno, Jorge Cisneros sería el abogado quien representa a alguno de los vecinos de la localidad de Las Toninas frente a esta situación dificultosa que se generó con el tema de la documentación de los terrenos. Y bueno, y ahora nos va a contar un poquito acerca de la reunión que tuvieron. Hubo gente de la municipalidad, según tengo entendido, estaba Jorge y algunos vecinos de Las Toninas presenciaron esa reunión, nosotros lamentablemente no. Y bueno, vamos a enterarnos un poquito, que nos interiorice, a ver qué se avanzó en esa reunión, cuáles son las perspectivas o las posibilidades y hacia dónde, digamos, se va a encaminar en base a lo que se habló en la reunión. Estamos tratando de llegar a un entendimiento con esta empresa. Existe la posibilidad de que en dos casos particulares avancemos, si están en condiciones con lo que es la escrituración. Quedamos en esperar una respuesta por parte de la empresa, toda vez que quien se ha presentado resulta ser un apoderado, y en base al requerimiento que le hicimos nosotros y previo a ver si hay una posibilidad de una solución alternativa como resolución del conflicto para los casos que así lo meriten, estábamos trabajando en requerirle a ellos la escrituración respecto a la gente que esté en condiciones de escriturar, por un lado, y por el otro, a que aquellos contratos en los cuales ellos se han obligado desde el año 2018 a hoy sobre determinados terrenos y hoy se encuentran suspendidos, se retomen de nuevo con sus obligaciones, tanto por parte de los compradores como por parte del vendedor, y busquemos la plena eficacia de esos contratos, ¿no? Bien. Jorge, te hago una pregunta para los que todavía no están muy al tanto de la situación. ¿Cómo se llegó a esta situación, digamos? ¿Son casos normales? ¿Suceden a menudo los casos que estamos viviendo hoy en Las Toninas, o es un caso punto y aparte, totalmente atípico? No, la realidad es que muchas veces por el devenir de estas empresas que en algún momento lotearon una localidad entera y después cesaron en su actividad por X razones o por cuestiones propias del funcionamiento de la empresa, han desaparecido y mucha gente se encuentra con que no ha podido regularizar su situación dominial. Y en Las Toninas es algo muy común y es algo que ha quedado en evidencia cuando tenés la mitad de un pueblo que hoy se encuentra con una situación dominial irregular. Es decir, si bien han sido adquirentes de los lotes, si bien hace más de 30 años que se encuentran en posesión de los mismos y han formado familias y demás, no han podido hacerse con la escritura. Y en ese sentido, la regularización dominial de la tierra es muy importante, no solamente para el vecino, sino también para todo el resto de la comunidad, porque genera un marco de seguridad jurídica que hace que el valor tierra se alce, es decir, que adquiera un mayor valor. Tiene una significancia con respecto a las obligaciones que asumen frente a terceros, o bien las obligaciones tributarias, por así decirlo, también. O sea, es algo que no solamente interesa al particular, sino que también interesa al Estado y a toda la comunidad en sí. Bien, Jorge, en varias ocasiones Ramiro Sosa te menciona a vos como un pseudo representante de la Municipalidad de la Costa. O sea, si bien sos un abogado particular, según entiendo, pero de cierta forma tenés un diálogo quizás mayor que mismo Ramiro Sosa con la municipalidad. Desde la municipalidad, ¿cómo han tomado todo esto? ¿Cómo había sido la reunión del día 20? Bien, en primer lugar, te voy a contestar la primera de las afirmaciones que me decís que hace Sosa. Y respecto a eso, yo en particular no formo parte de la municipalidad, no soy, mucho menos soy funcionario, ni tampoco dependiente de ella. La realidad es que ejerzo la profesión de manera independiente y en base a eso el único trato que he podido tener con la municipalidad es plantear ciertas cuestiones que podían tener algún tipo de resolución de manera administrativa, es decir, estas personas como poseedores de los terrenos y en su calidad de contribuyentes hemos solicitado que se les reconozca, por así decirlo, esa condición. Y en sí también de resolver algunas cuestiones con respecto a servicios públicos que hoy por hoy la gente tenía dificultades al momento de querer bajar un pilar de luz y demás.
y en base a eso es mi único trato que he tenido con la administración pública y con las empresas prestatarias de servicios también. Ajá. Por el otro lado, me decías... Bueno, siempre cuando se habla de la municipalidad se generaliza. Entonces la gente por ahí que nos escucha o que nos ve no sabe ni de qué área se trata, si existe tal área, quién se ocupa de estas problemáticas o similares problemáticas a estas. Claro. A ver, de la municipalidad, por supuesto que este problema ha afectado casi al 60% de minas. Incluso sabemos que se han iniciado medidas judiciales contra instituciones públicas, como ser el cuartel de bomberos, como ser la dependencia de la policía bonaerense. Y en ese sentido, el problema cuando abarca a tal amplitud de la población de casi toda una localidad, deja de ser solamente una cuestión que invade el privado, sino que también es público. Y en ese sentido, la administración ha tomado intervención a ver si hay algún tipo de solución alternativa. Y en ese sentido, tanto el intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso, como las áreas respectivas, que por ejemplo hoy sabemos que hay un área de regulación dominial dentro de la dirección de Catastro, creo que es, y han tomado a los fines de ver en qué medida ellos podían aportar una solución del conflicto. Hasta el momento yo te puedo decir que, viendo cómo se ha planteado la situación, obviamente que si hay una empresa que dice ser propietaria de determinados terrenos y asimismo tiene derecho a ejercer determinadas acciones, hay situaciones que obviamente van a ser resueltas, creo que de manera solamente única a través de la justicia. Y hay situaciones que si podemos mediarlas y esto significa una resolución del conflicto más favorable y menos gravosa, tanto para el particular como para la empresa, bienvenido sea, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Dale, o sea que entonces, tanto vos como Ramiro Sosa están, digamos, tratando de encontrar una solución y los dos están en las mismas condiciones frente al municipio. Exactamente, nosotros, si bien el municipio no es quien tiene que dar una solución acá, claro, la solución que vamos a encontrar nosotros, es decir, los damnificados a través de sus representantes, que podemos ser, en este caso, soy yo, pero hay muchos abogados. Hay más abogados, según tengo entendido. Exactamente. Y por el otro lado, dependemos de la buena voluntad de esta sociedad, que si está en condiciones de escriturar y queda sin desacierto, por así decirlo, la representación, perdón, si, y queda y tiene las facultades que dice tener como para firmar una escritura por el otro lado, la solución la vamos a encontrar, ¿se entiende? Jorge, te hago una pregunta que me surge en este momento. Si, por ejemplo, Ramiro Sosa y todo su equipo, o sea, la Sociedad Balneario Las Toñadas S.A. Actual, desistiera de todo este proyecto y desapareciera en este mismo instante, toda la gente que hoy está viviendo en los terrenos, que tienen dificultades para pagar los impuestos porque no le bajan el pilar a su nombre y un montón de cuestiones más, ¿cómo quedaría toda esa gente? Esa gente, si hoy desaparece Ramiro Sosa, ¿esa gente podría tener la escritura algún día de su terreno? ¿Así todo? A ver, entiendo que te referís a si la empresa desaparece o su existencia es nula, ¿no? Si realmente claro, la entidad que dice ser continuadora de la fundadora de las Toninas no existiera. Mira, claro, es una situación que también tiene su solución en la justicia. Al menos la gente que yo represento, tenemos, por así decirlo, dos segmentos de gente. Yo creo que esto lo has explicado muy bien vos, y hay gente que se encuentra en posesión del terreno y resultan adquirentes del mismo por diferentes motivos, han llegado a través de acuerdos que han firmado, o sea, de boletos de compraventa que han firmado con la sociedad originaria, es decir, la sociedad que ha loteado las Toninas, y que por X motivos, como dijimos al principio, no han podido regularizar la situación dominial. Esa gente tiene una solución que está prevista por el Código Civil, que básicamente se resuelve en un proceso de usucapio, es decir, quien tiene más de 20 años de posesión en un terreno, hoy por hoy, puede plantear la situación a la justicia y con un simple reconocimiento, o sea, con una sentencia judicial que reconozca su titularidad dominial, se resuelve la cuestión. Ahora, con respecto a la gente que ha comprado y que ha adquirido a partir de 2018 a hoy, bueno, esa gente hoy tiene la posesión del terreno, ¿no?
Y si bien la solución se va a plantear por otro lado, también creo yo que en el transcurrir de los tiempos y mientras sostengan esa posesión, van a poder acceder a la misma solución jurídica. O sea que el camino más corto en el día de la fecha de hoy sería que, digamos, seguramente, no sé quién, pero alguien, o sea, tanto los abogados que representan a la gente, como quizás dentro de la municipalidad haya herramientas para poder constatar y verificar la legalidad de la empresa Balneario Las Toninas, de la cual tanto se discute, en el pueblo al menos, tanto se habla que si es legal, si no es legal y qué sé yo. Si bien Ramiro Sosa aseguró de que es legal y que, bueno, nos contó absolutamente toda la historia, menos una parte que, bueno, que no la desconoce porque no estaba presente en ese momento, que es la parte de, creo que de la década del 80, 90, después, a partir del 2013, 2014, cuando ellos recuperan la sociedad, él, bueno, prácticamente contó toda la historia, el historial de la empresa. Entonces, si eso se comprueba de alguna manera, yo realmente, como no soy abogado ni estoy en el tema, no sé cómo hacen ustedes para colaborar, a ver si Balneario Las Toninas actual es la empresa que está en todos sus derechos de escriturar los terrenos, o es un derecho que por ahí no lo tienen. Muteaste el micrófono, Jorge. Claro, a ver, no sé si la solución más efectiva sería que la empresa exista o no. Lo que te puedo decir es que toda esa cuestión se resuelve de una manera muy simple, que es sentando y viendo si está en condiciones de escriturar o no. Si la sociedad tiene las facultades que se dice que dice tener, y hoy podemos firmar una escritura, y en ese sentido, haciendo un respectivo estudio de títulos, un escribano puede otorgar la titularidad dominial a un adquirente, yo creo que la discusión queda zanjada, y en ese sentido ya quedaría por respondida tu pregunta, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Y Jorge, y vos, porque yo un poco me baso también en las preguntas que tengo debajo de los videos, los comentarios de los videos que ya hicimos, ¿viste? Entonces, en realidad esa charla viene un poquito por ese lado. O sea, que yo le prometí a la gente que cuando iba a tratar con vos o con Ramiro mismo, se lo iba a preguntar de vuelta. Bueno, en este caso la mayoría de las preguntas son para Ramiro, pero algunas te las quiero ir preguntando también. Esas son las dudas que le surgen a la gente, en realidad. Exactamente. La gente, obviamente, que frente a la situación que se ha generado, imagínate que es una sociedad cuya actividad cesó por muchos años y vuelve de esta manera, iniciando 1.200 procesos de desalojo. Obviamente que hoy la situación ha dado a desconfiar en cuanto a si realmente eso no es la empresa que dice robarse facultades. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, esto depende de que nosotros veamos la documentación, de que nos sentemos, y si la sociedad en sí está en condiciones de escriturar, yo creo que mejor respuesta que eso no hay respecto a esta situación que se ha generado, ¿no? Yo, por lo que vi, Ramiro Sosa en todo momento dijo que él estaba esperando una reunión en el municipio con algún representante legal de la municipalidad. Eso, ¿cómo lo ves vos, lo que dice él en este aspecto particular? A ver, yo entiendo que la necesidad de involucrar a la municipalidad o no dentro de una posible resolución del conflicto no es necesaria, porque como te digo, o sea, si vos tenés de un lado una persona que dice ser adquirente y que tiene todo, y que está en condiciones de adquirir el dominio, y por otro lado tenés una empresa que existe, que tiene buena voluntad de regularizar la situación dominial respecto a ese terreno, no habría ninguna necesidad de involucrar a la administración pública, a un funcionario público, a resolver el mismo, ¿se entiende? Si yo hoy tengo una persona que ha comprado por un terreno a través de Ramiro Sosa, Esther Maldonado, Leonardo Vega, es decir, a través de la sociedad esta que resurgió desde el año 2018 a hoy, cumple con todas las obligaciones que ha asumido mediante el boleto de compra-venta, se encuentra en perfectas condiciones de escriturar. Y en base a eso, si yo tengo por el otro lado una sociedad que en vez de recibirme el pago y darme la escritura tal como se ha obligado, es decir, en su carácter de vendedor y respecto al boleto de compraventa que ha firmado, me niega la recepción de los pagos y por el otro lado me niega la escritura, no vamos a llegar a nada.
Y en ese sentido no es necesario que venga la administración pública a buscar una solución. ¿Se entiende? Claro. Es decir, sí. El comprador cancela la totalidad del precio que del boleto y el vendedor... Te escucho. No sé qué pasó con te quedaron sin batería. Se me apaga. Sí, yo tendría que irme para adentro, a ver si... Hola, ¿me escuchás, Jorge? Te escucho bien, sí. Bueno, no sé qué me sucedió con los auriculares, me lo dejé cargando y otra vez se desconecta. Igual entiendo que lo vas editando esto después, ¿no? Sí. Y esas partes las recorto. Perfecto. O sea, entonces, como para que se entienda, y básicamente, si la persona que compró a través de compraventa que firmó con Ramiro Sosa o Esther Maldonado, cancela la totalidad de las cuotas a las cuales se ha obligado por medio de ese boleto de compraventa, solamente depende de la voluntad de la empresa de recibir el pago y otorgarle la escritura tal cual se ha obligado como vendedor. Entonces, en ese sentido no veo la necesidad de que la administración pública participe en una resolución del conflicto. ¿Se entiende? Sí, claro, entiendo. Sí. De hecho, creo que en varias ocasiones, mientras que venía hablando con Ramiro Sosa, él me comentaba exactamente la misma situación. Él no veía la necesidad de que la administración pública se vea involucrada en resolver este tipo de conflictos. Aunque, obviamente, como un vecino, cuando no encontrás la solución, yo la entiendo, la gente, no encontrás una solución, bueno, al menos los comentarios debajo de todos los videos, si vos te fijas, los comentarios que son públicos, en la gran mayoría de las personas que comentan, que ni sé quiénes son, porque no necesariamente tienen que ser propietarios de la gasolina, eso lo ve cualquiera, o sea, cualquier persona lo puede ver y comentar, muchos se referían a la municipalidad. Entonces, yo, como te dije, no soy muy entendido en el tema, lo estoy tratando de purgar ahora con toda esta situación, pero creo que, como vos bien dijiste, que existe la posibilidad de que o sea, existe una empresa que está en facultades de poder hacer una escritura, los organismos públicos quedarían en esta situación al margen. Por ahí lo que sí podrían hacer es ayudar a la gente de constatar de que la persona vive o no vive en ese lugar, si se le puede dejar pagar los impuestos, porque muchos dicen que los terrenos entran en situación judicial por no poder tramitar ese documentito que te da la municipalidad de poder hacer el pago de los impuestos, o pedir un número de puerta a una señora, por ejemplo, que necesitaba llamar la ambulancia, o sea, cuando llaman a una ambulancia no saben cómo explicarle dónde viven. En esas cosas, por ahí, dada la situación, quizás sí, la administración pública podría interferir y tratar de resolver esos casos puntuales. Sí, yo creo hoy, más allá de eso, que el interés público que puede tener la municipalidad es en el caso de que la magnitud que tiene la problemática, es decir, la cantidad de vecinos de una localidad que se ven afectadas y lo que se ve afectado es el derecho a la vivienda, es decir, la vivienda, la casa en la cual se han criado sus hijos, que han pasado dos o tres generaciones, y en ese sentido la problemática no deja de ser una problemática social que, como te vuelvo a repetir, afecta a toda una comunidad. Y en base a eso, creo que solamente las facultades de la municipalidad de intrometerse en la situación empieza y termina ahí, así como también con respecto a las instituciones que son instituciones públicas, sociales, y que hoy también en algún punto se vieron afectadas por este inicio de acciones que ha tomado esta sociedad, ¿no? Claro, y Jorge, te puedo hacer esa pregunta. Vos fuiste partícipe de esa reunión, porque mucha gente también pregunta y está esperando, ¿viste?, de saber qué pasó en la reunión. O sea, ¿qué pasó en la reunión? En la reunión del lunes, sí. Justamente nosotros hicimos un planteo básico en el cual hay dos situaciones en particular. Una situación que tiene que ver con un vecino que ha adquirido la propiedad hace más de 30 años. Y hemos solicitado a la sociedad que, viendo la documentación y viendo si existe la posibilidad de reconocerle su titularidad dominial y en ese sentido regularizar el dominio del vecino, porque es en definitiva lo que va a resolver el problema de fondo, podamos trabajarlo. La sociedad
ha tomado nota de ello y ha decidido trabajarlo con todo su directorio, y en base a eso estamos esperando una respuesta para ver de qué manera resuelven. Y con respecto al otro caso que se ha planteado, es sobre un vecino que, como te dije, ha adquirido un terreno en el año 2019, ha puesto a disposición la totalidad de las cuotas que adeudaba, es decir, de las cuotas que quedaban saldar, porque no es que adeudaba cuotas, el vecino se encuentra con el boleto con cuotas pagas, incluso por adelantado, es decir, con periodos que todavía no vencieron, y también en ese sentido hemos solicitado a la sociedad que reciba la totalidad del pago, la cancelación de las cuotas restantes y avance en la escrituración de ese vecino. Y como un tercer punto en particular, le solicitamos a la sociedad que todos esos contratos que hoy se encuentran suspendidos por determinadas razones, retomemos se efectivice el cumplimiento y nos sujetemos a las obligaciones que hemos contraído, tanto como comprador por el lado de mis representados, como las obligaciones que ellos han contraído como vendedores por parte de ellos. Ajá. Y Jorge, ¿por qué pasaron tanto? O sea, hubo una recesión de contratos en varios casos, según lo que estoy entendiendo. ¿Por qué causa fue la recesión de contratos? No, en definitiva no hubo una recesión del contrato en general. Acá tenés básicamente dos hechos. Un hecho que tiene que ver con que la empresa ha decidido no recibir los pagos por motivos que nos conocemos. La verdad es una cuestión propia de la empresa que ha tomado... O sea que la gente fue con la plata y le negaron aceptar el dinero. Exactamente, es decir, el único medio de pago que había para cancelar las cuotas era en efectivo y en sede de la empresa en Capital Federal, siendo que, bueno, todos los boletos, o la gran mayoría... han sido suscritos en las toninas, si bien ellos en la fecha de, digamos, en el lugar de firma del contrato consignan la Capital Federal, lo cierto es que todos los boletos fueron, o la gran mayoría, fueron otorgados en la localidad de las Toninas, con lo cual el vecino tiene que trasladarse a esta capital y hacer el pago en efectivo para regularizar, para cumplir con su obligación de pago, ¿no? Y acá no sentido, había un cobrador, acá en las Toninas no había un cobrador permanente que cobraba. Había un comprador, pero bueno, por motivos que desconocemos, esa persona no pudo, dejó de acercarse o de recibir los pagos acá en las Toninas. Ah, mira. Y eso fue lo que complicó, digamos, la relación entre Balneario y las Toninas. Es que hay algunos vecinos que no pudieron seguir pagando las cuotas porque simplemente no tenían dónde ni cómo pagarlas. Y una vuelta que tenían dónde pagarlas, ya ahí como que había pasado el plazo que figuraba en el contrato y no permitieron pagarle por esa cuestión. Perdóname que se me cayó. A ver, los conflictos que se han generado con esta empresa, como te decía, tienen dos segmentos. El primer segmento son con respecto a aquellos vecinos que han adquirido un terreno hace más de 30 años y no han podido escriturar. Y el segundo segmento de casos tiene que ver con esta gente que ha adquirido terrenos a través de la firma de boletos de compraventa con esta empresa y por X razones hoy no pueden cumplir con su obligación de pago o también tenemos casos, como bien vos dijiste, que le han rescindido sin fundamento alguno los boletos de compraventa y han generado un conflicto con el adquirente, ¿no? O sea que son muchos los vecinos a quienes se les rescindió el contrato por incumplimiento, como si fuera que ellos incumplieron con los plazos de las cuotas. No, la realidad es que en la resolución, ellos manifiestan una resolución anticipada, manifiestan una resolución por incumplimiento en el cual le atribuyen la responsabilidad de ese incumplimiento al adquirente. Lo cierto es que en la carta de documento no especifican las razones por las cuales fundamentan esa resolución, ¿se entiende? Más allá de todo esto y tratando de buscar la mejor solución para los vecinos hoy y respetando esa mesa de diálogo que se ha generado a través de la reunión del lunes, yo creo que lo conveniente es esperar a ver cuál es la respuesta por parte de la empresa para ver si podemos avanzar con la resolución de al menos
los primeros dos casos, ¿se entiende? Está bien. Jorge, te hago una pregunta, no sé si vos estás al tanto. ¿Los vecinos siguen todos unidos y todos bajo el mismo concepto de resolución de ese conflicto? ¿O hay grupos que se fueron, por ejemplo, a otro abogado, o están pensando hacer otra cosa, están pensando hacer un juicio, o no estás al tanto de esa situación? ¿Cómo es eso? ¿Vos sabés si es todo un solo grupo y están todos bajo el mismo concepto de solución? A ver, yo entiendo que si bien el grupo de damnificados se maneja en un conjunto, en el mismo conjunto, obviamente debe haber, como hay muchos letrados interviniendo, debe haber por ahí personas que están trabajando, digamos, buscando una solución de una manera distinta a la nuestra, y en ese sentido, digamos, escapa a mí en lo particular de qué manera o de qué forma se fueron agrupando la gente, ¿no? Yo te puedo decir que en mi caso en particular tenemos hoy como 144 personas que si bien están involucradas en este universo de casos que te dije, es decir, en ambos tipos de supuestos, sí, nosotros por lo menos ya hemos fijado posición jurídica y sin perjuicio de estar buscando una solución alternativa que va en el sentido este que te vengo manifestando, obviamente las acciones legales que tenemos que realizar o por ahí, por así decirlo, la posición jurídica que debemos tomar en el marco de un proceso, lo estamos llevando adelante, ¿no? Porque si bien hoy por hoy estamos trabajando en una resolución alternativa del conflicto, no podemos dejar de lado la responsabilidad que hay en fijar posición de manera jurídica en cada uno de los procesos que sean necesarios. ¿Bien? Claro, claro. Y a todo eso, ¿la gente qué opina? En base a esta reunión, la gente que participó al menos, o los comunicadores, creo que no participaron todos, sino que seguramente, bueno, está Alejandro Haller, que es el que creo que más promueve con este muchacho Claudio, ¿no? Que me dio una nota en el video anterior, que son los dos que están por ahí más promoviendo y comunicando, mejor dicho, al resto de las personas todo lo que va surgiendo, lo que va sucediendo. La opinión de la gente, la reacción a esta solución puntual de contactar al balneario Las Toninas S.A., contactar al municipio por otro lado, es sentarte vos, sentarse Ramiro Sosa y tratar de buscar una solución en conjunto, ¿cómo lo ha tomado la gente? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo ve? No, a ver, toda esta situación ha generado, por supuesto, una psicosis social que ha concluido o ha tenido como consecuencia todos los hechos de público conocimiento que sé que también vos has intervenido en cubrir esas notas, y por supuesto cualquier resolución del conflicto que se pueda prever, la gente se lo toma con mucha esperanza. Por eso nosotros también en ese sentido, como parte hoy de este conflicto que se ha generado y en la búsqueda de una solución, también tenemos esperanza de que se resuelva de la mejor manera posible y lo más rápido también que pueda darse, porque en definitiva los que van a terminar beneficiados es toda una comunidad. Bien. ¿Vos qué crees, Jorge? A partir de si, por ejemplo, esta solución llega a dar resultados, ¿no es cierto? Y se demuestra que Balneario Las Toninas S.A. está en condiciones de dar escrituras públicas a la gente sin ningún tipo de problema. O sea que, entonces, a partir de ahí, todos los lotes que aún quedan pendientes de vender, que están despoblados, digamos, podrían ser vendidos naturalmente, normalmente, y ser escriturados sin ningún tipo de problema en un futuro relativamente cercano. Por supuesto. A ver, todos los lotes que hoy se encuentren sin un poseedor, que digamos que tenga un derecho real sobre el bien, porque, como te vuelvo a repetir, la gente que hoy que ha tenido más de 20 años de posesión dentro del terreno es titular de un derecho real de dominio. Claro. En ese sentido, todos los lotes que justamente no se encuentren sin poseedor y que no hayan sido vendidos y la sociedad realmente demuestre tener facultades como para vender y ser la continuadora de la sociedad que ha loteado o fundado Las Toninas, podría tranquilamente revender sus terrenos nuevamente, ¿no? Por supuesto. Claro, sí. Otra pregunta. Ramiro dijo que en la conversación con él, él menciona de que hay mucha gente también que tiene documentación
digamos, adulterada, o sea que él acusa que hay, él ha visto documentos que según él al menos no son verdaderos. O sea, él dijo que hay gente que tiene documentación como que compró el terreno hace 20 años y es totalmente falsa porque tiene, qué sé yo, por ciertas, a simple vista se nota que son hojas de papel más modernas, tienen firmas de viromes recientes y demás. Y hay gente que ha, digamos, según él, ¿no?, que ha tomado el terreno y tiene esa documentación como respaldatoria y se está aprovechando de esta situación, digamos, para meter esa documentación, digamos, en el mismo paquete del quien se está hablando ahora, para poder también obtener una escritura. ¿Eso es posible? ¿Existe esa posibilidad que sea así? Mirá, la realidad es que sí, obviamente. Yo no puedo juzgar la conducta que tiene determinadas personas. La verdad que, por lo menos, en lo que respecta a la gente que yo represento, entiendo que la documentación que tiene amerita, como bien te dije, la adquisición de ciertos derechos, y que, en definitiva, si lo podemos resolver de manera extrajudicial, bienvenido sea, y si no, buscaremos a través de la justicia y discutir la existencia o la legalidad de esa documentación respectiva, ¿no? La verdad es que hasta el momento no me he encontrado con documentación irregular. Sí es cierto que, bueno, también por así decirlo, la vivada de la gente está al pie del día. Es una situación que vivimos en todo el país, no solamente hoy por hoy en Las Toninas o en el Partido de la Costa, con lo cual entiendo la postura de Ramiro en ese sentido, y obviamente como apoderado de la empresa o dueño de una empresa de la cual podría resultar dueña de un montón de lotes, y en ese sentido ve en riesgo su propiedad ante estos hechos, tome medidas al respecto, ¿se entiende? Según Ramiro, había una falsa liquidadora, como él la llama, que operó, creo que en el año 2013, 2014, hasta el 2018, la cual fue quien vendió todos esos 300 o más propiedades, según él, bajo ese tipo de contrato de venta o de boleto de compra y venta. ¿Vos estás al tanto de eso? ¿Tenés el conocimiento? Sí, es cierto. Hay una resolución judicial que ha avalado la posición de, en ese sentido, de doctor Sosa, la cual ha determinado la nulidad de esa acta de asamblea en la cual se dispuso la liquidación de la sociedad. O sea que existió una sociedad que vendía y que no era legal, una liquidación no. Ficticia. Claro, no es que vendía. A ver, en la existencia de una persona jurídica, digamos, tenés diferentes actos. El primer acto, por lógica pura, es su constitución. El segundo acto, o sea, la segunda parte de su actividad tiene que ver con el ejercicio propio de acciones que están relacionadas con el objeto de la misma. Es decir, si el objeto de la sociedad era lotear determinados terrenos, todos los actos que la sociedad vaya realizando a los efectos de cumplir con su objeto son, digamos, la segunda parte de la existencia de la sociedad. Y por último, el último de los actos de la sociedad es, la disolución. Cuando los socios, por cuestiones personales o bien por el cumplimiento del objeto por la cual se ha constituido la misma o bien por el vencimiento del plazo, disponen la disolución de la sociedad. Ese es el acto que pone fin a la existencia de la sociedad. Es decir, a partir de entonces, comienza su liquidación. ¿Qué se hace básicamente la liquidación? Bien, se ve cuál es el pasivo de la sociedad, se ve cuál es el activo, es decir, todos los bienes que tiene, se compensan, se distribuye el patrimonio entre sus socios y la sociedad culmina su existencia. En base a eso, en el año 2000, si, como bien consta en el boletín oficial, lo podés vos chequear con el quit de la sociedad desde Boletín Oficial, que es, digamos, un sitio web de acceso público, por alguna razón hay un acta de asamblea que dispuso la disolución de la misma. Pero bueno, después hay una acción judicial
en la cual ha quedado demostrado que esa acta de disolución, esa acta de asamblea sobre la cual se ha dispuesto la disolución de la sociedad, era nula. ¿Se entiende? Entonces, ¿hubo alguna maniobra fraudulenta en el medio o no, según lo que pasó? A ver, sí, por supuesto que hay un montón de hechos jurídicos o actos jurídicos que han sucedido desde el inicio de la sociedad a hoy, que obviamente ha generado toda esta desconfianza que se ha dado en la gente sobre su existencia, sobre su continuidad y también sobre los actos jurídicos que ha realizado, ¿no? Pero bueno, es algo que se tendrá que determinar en la justicia, ¿se entiende? Claro, sí, yo ya te digo, más o menos me voy llevando por las preocupaciones de algunas de las personas que van comentando los videos y la gente, de lo que le preocupa a la gente realmente. Bueno, mirá, la verdad que agradezco tu tiempo, me gustaría cerrar este video con darte la libertad de decirnos, para terminar, digamos, comunicarte vos a través de este video directamente con toda nuestra localidad y con toda la gente que te va a estar mirando, para dejarle, digamos, algo en concreto, como para que ya vayamos terminando. Primero que todo, bueno, felicitarte por el rol que has tomado en este conflicto, felicitarte también por tu calidad de periodista. La verdad que es admirable la manera en que desempeñaste la profesión y la manera en que te has puesto la camiseta de toda una comunidad, y en ese sentido creo que también tu participación ha sido necesaria y esencial desde la responsabilidad que conlleva la profesión que tenés y también con el conocimiento pleno de todo lo que tu actividad implica. Por otro lado, agradecer espacio en lo personal para exponer con respecto a lo que ha surgido de esta reunión del lunes y cómo venimos llevando adelante la resolución del conflicto. Nosotros lo que esperamos es tener la mejor solución posible de la manera más rápida y eficaz para todos los vecinos de Las Toninas, no solamente para la gente que yo represento, porque sería muy egoísta si solamente me enfoco en la gente que me ha dado la responsabilidad de resolver un problema que tienen con su propia vivienda, sino que también entiendo que hay viviendas de muchas personas que están involucradas en este conflicto y que necesitan de una resolución que se dé de la mejor manera posible. Así que lo único que esperamos es poder llegar a un acuerdo con esta empresa, con esta sociedad, para concluir así el conflicto y regularizar la situación dominial de muchos vecinos. Perfecto, Jorge. Bueno, la verdad que también te quiero agradecer por tu tiempo, porque realmente hemos intentado en el día de hoy comunicarnos varias veces. Estuviste vos con cosas, bueno, yo también con el trabajo y demás. Así que bueno, finalmente son casi las 9 y 10, y bueno, 21 y 10, y finalmente pudimos tener esta charla. También para escuchar la parte tuya, porque de vos se habló bastante, vos sos una persona que la gente habló mucho de vos, Ramiro habló mucho de vos, Ramiro Sosa, cuando hablamos con él, te nombró en varias ocasiones, como, digamos, otorgándote el rol del defensor del pueblo, más o menos. Entonces, bueno, está bueno, viste, tener, digamos, tener esta conversación, porque creo que no va a ser la última, porque acá creo que no termina todo, o sea, este caso va a seguir. Bueno, por parte de Megatube, de Ilia Wagner, que soy yo, digamos, trataré de estar siempre acá, en Las Toninas, para cuando me necesiten, tratar de tomar, digamos, el rol de comunicador público, llamémoslo así, para que tratar de que estos hechos queden a la vista de todos, y porque viste que, digamos, hasta, no sé, me han puesto en una situación incómoda, decir, mirá, la verdad que lo estoy haciendo de puro corazón y no tengo ningún interés de nada, y me estás diciendo eso, o sea, realmente ofensivo. Pero bueno, así todo, no deshabilité los comentarios, los dejé, que la gente comente, que la gente opine, que la gente es la que tiene que ser partícipe de todo esto. Así que, bueno, nada, te agradezco también tu tiempo, y también, así como un vecino de Las Toninas, quiero lo mejor para Las Toninas porque me gusta el lugar donde vivo y quiero que cada día se ponga más lindo, que
se arreglen todos los asuntos pendientes que hay que arreglar, que hay bastantes, por cierto, más allá de los terrenos. Y que también el tema de los terrenos y el tema dominial, para que la gente pueda, por lo menos quizás con este video, no sé si lo logramos o no, pero la gente por ahí en la mesa navideña, que están las fiestas, estamos en veda de las fiestas, qué sé yo, van a poder disfrutar de su comida de otra forma, o por ahí un poquito más, con más esperanza. La gente que se encuentra en la situación difícil de tal cual, no tener la documentación.